Bien amigos, todavía ya hace unos días que pasó esta la famosa pelea de Golovkin con el Canelo Álvarez, todavía siguen los comentarios, las cosas. No sé, tú Dani como campeón del mundo y experto de boxeo, ¿quién quiere llegar a esa pelea? Yo pienso que ganó a Triple G, ganó la pelea por 2 puntos. Era una pelea muy cerrada, yo la miré cerrada. Canelo comenzó bien, pero comenzó a jugar un poquito. Yo creo que eso le gusta. Sí, yo creo que sí, porque realmente conoce su peso medio. Siempre fue un 147, 154 libras. Welter y Super Welter, en el caso de Canelo Álvarez, y muchas cosas así. ¿Quién ganó? Ganó el público. Bueno, la pelea no fue una gran pelea. Mucha estrategia, mucho a ver qué pasa. Y bueno, ¿querés que se van a volver a enfrentar? Yo creo que se debe hacer una revancha. Al final, pero no hasta mayo. ¿Les conviene a los dos? Cotto estaba esperando a ver quién sería ganador para pelear con él. Si es que se hacía la pelea. Lo que él quería. Sí. Lógicamente que el poder económico también tiene que volver. Así que vamos a ver, Cotto ahora se va a tener que enfrentar a alguien más, que es el que es el final de su carrera, la última pelea. Sí. Vamos a ver si cumple, no sé si me voy y no se van. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y se haría, yo los rumores que escuché que sería recién para el mes de mayo del próximo año. Yo también he escuchado eso un poco largado porque Triple G, Golovkin ya tiene 35 años, cada vez va pasando el tiempo, le puede afectar, pero sería otra buena pelea entre los dos. También se ha hablado mucho, tuvo más de 1 millón de gente que compró el pay-per-view, hizo casi $80. Yo creo que lo que está pasando aquí, yo entiendo, es el negocio para los promotores, para los boxeadores, pero pensemos un poquito en el público. Yo creo que mucha gente no compró un pay-per-view por el precio. Era el 79, 95, $80. Yo creo que tendría que darle algo accesible al público para que compre el pay-per-view. Yo creo que doblaría, quizás, no doblaría, pero que algunos cientos de miles más comprarían. Sí, estoy de acuerdo. No fuera tanto el precio, pero así son estas peleas. Fue una pelea que muchos estaban esperando ver a Canelo y a Golovkin y al fin sucedió y fue una buena pelea. Sí, fue una buena pelea dentro de todo. Yo a mí me tomó de sorpresa el caso cuando la señora Bull da ese palo del 108, no, 110, 118. Sí. ¿Qué te pareció? Yo me dije, estaba viendo otra pelea. No, yo también me quedé sorprendido con lo que dio. Resultado, pero yo la miré cerrada, sí. Por lo menos por 2 puntos en la 1 o 2 puntos en la Golovkin. Sí, bueno, yo también la vi así. Lo que no lo vi así fue esta cuestión que por ahora parece no es suspendida, sino un descanso, ¿verdad? Es lo mismo que la suspensión. Sí, sí. Ahí no sé cómo trabajen esos relitos, pero si la descansaron, pues pudo ver la razón, fue. ¿Qué vio esa noche? Pero una señora con tanta experiencia que tiene como 115 peleas de campeonato mundial, ha sido juez. Yo creo que tiene la suficiente experiencia como para no dar una cosa tan disparatada. Vamos a suponer que esa le hubiera dado 2 puntos, 3 puntos, pero 10, 8 puntos. Muy bien, mucho la diferencia. Bueno, esa es nuestra opinión. Dejamos al público que también ellos piensen si estamos en lo cierto. No estamos equivocados, no somos los dueños de la verdad. Pero más o menos. Cada quien su opinión. Bueno, nos despedimos. Okay. Un abrazo rompehuesos para todos, un gancho. Carlos habla de si lo quiero. Saludos para todos. Me llamo Daniel Román, soy nuevo campeón a Super Gallo de la AMB. Y sigan mirándome, me van a conocer mucho más.